Y empezamos con la actividad. ¿Está bien? Dale, muy suave. Vamos a empezar a movernos. Voy a un lado. Llevo las piernas estiradas. Voy al otro. Eso, voy a dar un poquito de movilidad articular. Como para empezar. Vamos de nuevo. Uno, dos, rebotes. Tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso, y adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio de pierna. Llevo pierna izquierda adelante y devuelvo. Cinco de nuevo. Dos, tres, cuatro, cinco. Eso, ahí como estoy. Trato de dejar una punta arriba y luego otro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambio de pierna, voy a la otra, estiro y roto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso. Muy bien. Vamos a dar un poquito de pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suelta 10. 6, 7, 8, 9, 10, sube adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, miren esto, dejo una punta estirada y con los brazos trato de tocar 1 y 1, es 1, 2, por frente. 2, 3, subo y bajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo que sentir que me longa, gira el gemelo. Este es el gemelo, abajo. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Ya que estamos trabajando el gemelo, busco la silla. La acerco. Y vamos a hacer con las dos piernas juntas, el apoyo, subo, me pongo en punta de pies y marco el movimiento. Son 10, dale, 1, 2, 3, 4, subo y bajo, 5, 6, 1.5, 7, 8, 9, 10, pausa. Estamos descalzo, trato de sentir la sensibilidad, me apoyo la punta del pie y trato de tocar con los talones cada vez que termino el movimiento. Ahora voy a levantar pierna derecha, voy a hacer solamente con pierna izquierda. Va, 1, 2, 3, 4, 5, eso, cambio de lado, cambio de pierna, va, 1, 2, 3, 4, 5, eso, bien. Vamos buscando la pesa, la bolsa de peso, eso, bolsa de peso, me siento, apoyo toda la espalda, bien. El respaldo de la silla, agarro la bolsa, la trago con las piernas, acerco mi espalda al respaldo y subo. Uno, dos, eso, tres, cuatro, la diez, cinco, te vas a sentir más abajo el cuádriceps, seis, apoyo la espalda en el respaldo, siete, ocho, 9, 10, eso, muy bien, dejo la bolsa, voy a buscar la banda, si pueden tengan todo cerca, es más fácil, y muy suave, me voy a poner la banda en dos tornillos y voy a hacer apertura de pierna con piernas estiradas para darle trabajo al motor, va, es
1, abro y cierro. 2, 3, 4, hasta donde me dé. 5, 6, 7, 8, 9, final, 10. Eso, ahí como estoy. Voy a parar. Voy a abrir un poco. Piernas ancho de hombro. Y voy a bajar 10 sentadillas. Va. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Tengo la bolsa de peso cerca, así que arriba. Me acomodo, tomo aire y va, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso, muy bien, dejo todo en costado. Todo el circuito, gemelo, cuádriceps, aductor y sentadilla en el último trabajo final, lo vamos a repetir de nuevo. ¿Está bien? Ya conocen la seguidilla, ya conocen el circuito, así que vamos a dar un poquito más de ritmo y dinámica. ¿Ok? Vamos. Me posiciono, arranco con las dos piernas juntas y levanto el pie. Vamos. Va. 1, las dos juntas. 2, 3, en un punto fijo, alineta espalda. 4, otro para atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, ahí como estoy. Levanto pierna derecha, me pongo hacia la punta izquierda. Va, gemelo. 1, 2, 3, ayúdense con el respaldo. 4, 5, cambio. Va, 1, 2, 3, 4, 5. Eso, ahí como estoy. Sentado. Me pongo la bolsa en las piernas. Me siento bien atrás. Me aseguro la espalda en el respaldo. Trato de trabar piernas y va. 1, trabajan las dos juntas. 2, eso. 3, vamos. 4, sientan el cuádriceps. 5, 6, 7, 8, 9, final, 10. Eso. Largo la bolsa hacia atrás. Me pongo la banda en las piernas y vamos a darle los aductores. Ahí como estoy. Me siento. Trato de llevar la espalda en el respaldo. Va. 1, abro y cierro. 2, estiro la punta de los pies. 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9, 10, eso, lo doy, abro, ancho de hombros, y sentadilla simple, va, 1, 2, 3, 4, simple, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, ahí, para la bolsa, me la pongo arriba del cuerpo, en los hombros, y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Muy bien, tomo aire. Camino un poquito. Ok.
pide una vuelta más. Sí, el hombre un poco cuádriceps, que quiere fatigados o cansados. Y vamos a dar una vuelta más. No me relajo. Me voy preparando último de pierna. O por lo menos en el último de esta primera parte de pierna. Dale, sale, los dos primeros puntos va. Uno, dos, tres, cuatro. Apoyo toda la planta del 10. 5, 6, 7, 8. Primero punto fijo. 9, 10. Eso, tengo que tensionar los músculos. 1, cada vez que levanto, tensiono el gemelo. Continúa más arriba hacia el cuádriceps. 3, 4. 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, eso, siento, reposo para esos gemelos, vamos a centrarnos en el cuádriceps, trabo, trabo la bolsa, con mis pies, y va, ¿cuál es el arriba? 1, vamos suave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, bolsa hacia atrás. Vamos con la banda. Eso ahí. Me preparo. Va. 1, 2, 3, 4. Tiro la punta de los pies. 5, 6, 7, 8. 9, 10, eso, acomodo, tomo aire, va, sentadilla simple, 1, 2, 3, mira un punto fijo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, final, 10, eso. Busco la bolsa, sin romper la posición, última de sentadilla, dale que después pasamos a brazos, va, 1, 2, no me apuro, 3, 4, pecho adelantado, pecho atrás, 5, 6, 7, 8, 9, final, 10, eso. Chao bolsa, chao banda, me quedo con la silla, miren lo que vamos a hacer, la pongo ahí adelante, voy a tratar de colocar un poco, pierna estirada atrás, apoyo primero la punta y trato de bajar para apoyar el talón, la pierna que se quede adelante está presionada y simplemente ayuda al equilibrio. Eso, cambio de lado, cambio de pierna. Lo mismo, apoyo la punta, trato de tener un punto fijo, línea de espalda. Tengo que sentir el estirón. Gemelos, isquio y aductor. Vamos. Eso, ahí como estoy, me agarro, busco, me doy un poquito el cuádriceps. Bien. Cambio, voy al otro lado. El hombro y busco el cuádriceps de la pierna izquierda. Bueno, muy bien. Vamos, no se relajen los brazos. Bien. Busco la silla. Miren cómo vamos a hacer. Voy a poner la silla. Voy a usar el lado bajo. Y vamos a mandar en 10 flexiones con las dos piernas apoyadas atrás. O sea, en esta posición, tomo aire y voy a marcar 10 flexiones.
¿Está bien? Ustedes me siguen y yo lo veo con las distintas indicaciones. Vamos, arrancamos con punta de pies apoyadas, espalda recta y flexión. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, ahí como estoy, los hombros, los brazos. Ahora es lo mismo, son 5 repeticiones, pero solamente apoyo pierna izquierda. O sea, la pierna derecha va a estar cruzada arriba y en el suelo apoyo de pierna izquierda. Va, son 5, va. 1, 2, adelante el pecho, 3, 4, 5. Cambio, apoyo la derecha, le cruzo la izquierda arriba, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5, eso. Muy bien. Tomo aire, me giro al revés y lo voy a hacer. Me siento y con mis brazos, mi mano voy a agarrar la silla de los costados. Me voy a separar un poco, voy a apoyar los talones y voy a bajar el tríceps. ¿Sí? No se vayan todo adelante, está bien. Bajo un tríceps. Son 10 con los puntos, 5 con pierna izquierda solamente de apoyo y 5 con pierna derecha de apoyo. Si alguien tiene alguna molestia en los codos o en los hombros, bueno, lo que tienen que hacer es flexionar y bajar un poquito más. ¿Está bien? No se inventen las piernas porque es más complicado, sino que flexiono y bajo un poquito más. ¿Está bien? Dale, vamos con el tríceps. Los dos brazos apoyados, las dos piernas apoyadas, me agarro el costado y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, tomo aire, me siento, estiro los brazos. Puedo dar un poquito de flexión, extensión. Tomo aire, apoyo pierna izquierda, le cruzo la derecha y va, dale, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eso, me siento el hombro, tomo aire. Cambio, ahora apoyo la pierna derecha. Va a ir la de izquierda arriba. ¿Está bien? Vamos, 5 más. Y termina. Va, 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Camino un poquito. Abro y cierro las manos para darle un alivio a los tríceps y a los bíceps. ¿Sí? Subo. Vamos que se viene una repetición más. Ahora es 8 por 4. 8 repeticiones por 4 con cada pierna. Y después vamos a lo mismo. 8 repeticiones para tríceps con 4 en cada pierna. Preparo. Me voy acomodando. Busco la posición correcta. Tomo aire. Va. Son 8. Dale. 1, suave, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso, pausa, recuerden, ahora solamente con la pierna izquierda apoyada y cruzo la derecha arriba, 4 nada más, me preparo, tomo posición, incluso la pierna, apoyo todo el peso del cuerpo en una sola y va. 1, 2, son 4, 3, 4, cambio de pierna, tomo aire, apoyo pierna derecha, incluso el peso del cuerpo, va. 1, 2, 3, 4, eso. Muy bien. Me voy sentando. Si este deslice te molesta algo, recuerden, no
no se esfuercen de más, yo no los puedo ir acá para corregirlos. Así que mi indicación es, si me cuenta mucho el tríceps con las piernas estiradas, flexionen y alivien un poco el trabajo. ¿Ok? Se vienen 8, 2 piernas juntas, apoyo talón. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, final, 8. Eso, me siento. Tomo aire, estiro los brazos arriba. Este tríceps es un poco más complicado que el otro, así que puedo sentir un poco de cansancio. Muy bien. Vamos de nuevo. 4. Apoyo pierna izquierda, recurso a la derecha arriba. 5, 4, va. 1, 2, 3, 4. Eso. Trabo codo. Cambio de pierna. Va. 1, 2, 3, 4. Eso. Siento. Puedo caminar, hago un poquito de circunvolución en los brazos para aliviarlos. Eso. Bueno, nos queda solamente una. 6 por 3. 6 con estilo con estilo completo. 6 con las dos brazadas completas, o sea, con el apoyo de los dos brazos. O 3 por 3 con apoyo en una pierna. Lo mismo para bíceps, lo mismo para tríceps. ¿Vale? Vamos a meter un abrazo. Llevando la boca al suelo. Ahí. Dale, toma aire. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso. Vamos ahora con una sola pierna. Voy a apoyar la pierna izquierda y voy a pisar la derecha arriba. Ahora vamos a leer. Va, dale. 1, 2, 3, cambio de pierna, va, 1, 2, 3, eso, bien, giro, vamos a tratar de hacerlo lento y sintiendo el trabajo, 6 por 3, dale, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso, pausa, descanso, vamos con pierna izquierda y después la derecha arriba, dale, 3, cortito, fácil, va, 1, 2, 3, eso, cambio, bien, va, 1, 2, 3, eso, final, pausa, muevo los brazos, muy bien, muevo para el otro lado, trato de hacer un buen círculo grande para dar un buen alivio, abro las manos, giro con los dos puntos, tratando de dar mi movilidad articular a la zona de los hombros. Eso, cruzo. Muy bien, pasando para un colchón. Vamos a ir al suelo. Preparo. Bien, colchoneta, ¿cómo vienen ahí? Pongan un comentario. Si les costó la parte, ¿qué parte les costó más? ¿La de pierna o la de brazos? ¿Sí? Pónganme algún comentario para ya ir armando más rutinas, más planificaciones para lo que sigue. Bien, acá vamos. Abdominal es fácil. 6 bloques. 6 bloques. Empieza abdominales, ¿ok? Vamos a dar un buen trabajo de calidad, unas buenas abdominales para terminar. Arrancamos clásico, en bolita, preparo,
Va, dale. Uno. Dos. No más duro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Fácil. Cruz una pierna, miren. Pueden usar una pierna, todavía en la otra. Bien la lucha, flexión o combo, mi tarola hasta la rodilla. Podemos usar acá, si lo pueden ver. Flexión y combo una pierna arriba de la rodilla. ¿Está bien? Que tiene que quedar una pierna flexionada y la otra arriba. Vamos a tratar de buscar con la mano izquierda, tocar el lado cruzado. Vamos, dale. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pausa, una pausa. Me quedo acostado, como aire por la nariz, me saco por la boca. Trato de dar un descanso, los abdominales. Son trabajos cortos. 10 repeticiones es un trabajo corto, así que tengo que tratar de dar la mayor calidad posible al trabajo, cansarme de sentir esas 10 repeticiones y aprovechar este momento de pausa para recuperarme bien y estar recuperado y activo para el siguiente ejercicio. Vamos, ahora lo mismo, cruzo pierna izquierda por arriba de la otra, con mi pierna puesta en la rodilla, y voy cruzado del lado derecho al lado izquierdo. Ahí va, uno, dos, subo hasta ahí, tres, no más puesto, cuatro, cinco, seis, no apuro, siete, ocho, nueve, diez, eso. Apoyo las dos piernas, trato de respirar. Eso. Miren ahora, voy a tratar de tocar los costados. Uno, dos, tres, ¿está bien? Estiro mis brazos, los pongo al lado del cuerpo, trato de tocar uno y uno, hasta llegar a contar 10. Vale, estamos dentro de 4. Sale, va, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es más bueno. Me llevo yo con los brazos atrás, puedo apoyar toda la espalda. Es. Miren cómo va a ser ahora. Voy a flexionar las piernas, derechas arriba. Voy a tratar de cortito, marcar el abdominal 10 veces, ¿ok? Así que te digo que si nos queda esta, una más, y terminamos la zona abdominal. La que ya pasó la clase. Va, 1, suave, 2, hasta donde me dé, 3, apoyo bien la espalda atrás, 4, toma puro, 5, 6, calidad en el trabajo, 7, 8, 9, 10, eso, atrás, bien, trato de estirar todo el cuerpo, muy bien, te doy un descanso, la zona abdominal, me siento sentida, puedo masajearme, me voy recuperando, muy bien. Una vez que ya estoy recuperado, me voy a girar, voy a apoyar los codos, voy a hacer plancha, tratando de ahogar 10 segundos, que me voy a contar yo, voy a sacar buen aire por la boca, haciendo fuerza al exhalar, y con esto terminamos la parte de abdominales. Simple, apoyando la punta de los pies atrás, traten de estirarse bien, marcar bien la plancha, apoyo los codos, saco buena cantidad de aire por boca, y ahora va, ya. 1, 2, saco buen aire por boca, 3, hago fuerza hacia abajo, con los codos empujo hacia abajo, con la punta de los pies empujo hacia abajo, como haciéndole fuerza hacia el piso, 5, 6, 7, 8, fuerza,
9 y 10. Es, me dejo caer. Apoyo todo el pecho, toda la pelvis en el suelo. Tengo que sentir que me hundo la colchoneta. Muy bien. Antes de terminar, le vamos a dar la última activada, ¿sí? Al cuerpo para finalizar. 10 espinales por 5 flexiones de brazo y por eso nos vamos. Vamos, dale que ya pasamos a la elongación. Último, dale, 10, 1, fracción de pecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, muy bien, ahí como en todo y apoyo el brazo. Vamos, últimas flexiones cortitas, 5 que nos despedimos. Va, 1, 2, 3, 4, 5. Eso, ahí como en todo y me dejo caer. Apoyo los hombros en el suelo, puedo apoyar el costado de la cara. Trato de relajarme. Muy bien. Muy suavecito, levanto en posición de cobra para darle elongación y para estirar estos abdominales que lo hicimos trabajar. Tomo aire, lo saco por boca. Tomo aire, me lo guardo. Tomo aire con nariz. Me lo guardo y lo saco por boca. Eso, lo saco por boca, lo piso. Llevo la cola para atrás. Le doy una buena relación de espalda. Ahí como estoy. Me voy sentando. Vamos a tratar de elongar un poco la parte de espalda. Voy a apoyar planta con planta. Voy a bajar hasta que pueda. Voy a relajar el cuello. Suavemente voy a estirar las piernas. Voy a tratar de con mis manos llegar hasta la punta de los pies. Si llego, bien. Si no llego, no hay problema. Trato de alcanzar los tobillos, los empeines, y me quedo estirado. Bien. Suavecito. Vamos parando. Vamos a terminar la elongación arriba. Abro piernas. Subo los brazos. Eso, para atrás. Y muy suavemente saco aire por boca y por abajo. Mantengo las piernas abiertas y trato de llegar hasta el piso. Sintiendo la planta de los pies estiradas, las piernas estiradas, relajo la zona de los hombros, saco tensión en la espalda. Eso, miren ahora, cierro las piernas, voy arriba y busco estirar. Eso. Los brazos tienen que quedar en la misma línea de los hombros. Estiro arriba, eso. Y muy suave, muy suave, muy suave. Voy abajo, saco aire por boca. Me quedo, contamos hasta 5 y nos vamos. Va, 1, curvo la espalda y saco aire por boca. 2, 3, 4 y 5. Eso. Bueno. Eso fue todo. Bien. Eso fue todo por hoy. Te dejo un saludo. Un buen fin de para. Y seguimos en movimiento. Seguimos el martes que viene. ¿Sí? Bueno, te dejo un saludo. Nos vamos viendo. Gracias por sumarse. Chau, chau.
preparadas.